Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos nuevamente muy complacidos de cumplir lo ofrecido en el video anterior, en que les decíamos que vamos a procurar hablar sobre este tema tan delicado de los últimos tiempos. Y como les había manifestado, queremos no solamente hacer una exposición personal, humana, sino más bien ser un medio, un canal para poder hacerles llegar lo que el mismo Jesús explica sobre los últimos tiempos. Porque qué mejor maestro, qué mejor profeta, qué mejor profesor que el mismo Jesús, que con su palabra, a través de sus instrumentos verdaderos, porque así los consideramos a los profetas que vamos a escoger, ya que algunos de ellos nos han manifestado su veracidad, comprobando con hechos históricos, hechos que se han producido en la palabra de Dios, en la Biblia, y en algunos casos en forma personal con algunos videntes que he tenido la gracia, por la gracia de Dios, de ser amigo. Entonces queríamos primeramente hacer una visión panorámica de este tema para que no sea muy tedioso y largo y complejo, sino irles más bien dándoles un panorama y luego sí, ya por cada tema ir hablando y exponiendo lo que Jesús dice sobre cada tema específico, para lo cual hemos preparado este pequeño esquema que puede ser de mucha utilidad para ustedes. Mire, aquí está en esta pizarrita lo que hemos considerado como una cronología de los últimos tiempos. Entonces hemos puesto como primer punto la renovación del mundo. Segundo, el aviso, el milagro, el castigo. Esto fue revelado a los videntes en Garabandal. El anterior, la renovación del mundo, fue explicado por Jesús de Luisa Picarreta. En tercer lugar, hemos puesto la parusía, la segunda venida de Jesús en forma gloriosa. Cuarto punto, el milenio, un tema muy especial y que todavía la Iglesia no se ha pronunciado del todo para que esto sea una cosa ya como dada, sino ha dejado para que se estudie en la Iglesia, y también nosotros tenemos, los laicos, también el derecho de estudiarlo. Entonces hablaremos del milenio. Y en quinto lugar, el reino de Dios y conclusiones. Bien, entonces, para dejar muy claro nuestro punto de vista, queremos, ante todo, que, sobre todo en el tercer punto y el quinto punto, el tercero, que es la parusía, la segunda venida de Jesús y el reino de Dios. ¿Por qué razón es necesario profundizar un poquito de entrada estos temas para que no haya ninguna confusión? Porque ahora del reino de Dios se habla mucho. Mucho se habla del reino de Dios, y Jesús mismo habla hasta en forma de parábolas. Pero de lo que hemos aprendido con Luisa Picarreta, queremos antes que nada aclarar comprendido el reino de Dios y las venidas de Jesús a este mundo. Vamos a comenzar con las venidas de Jesús. Esto, como digo, está en el tercer punto, la parusía, la segunda venida de Jesús en forma gloriosa. Les decía que con todo lo que hemos aprendido de la vida de Jesús y los escritos dados a Luisa Picarreta, llegamos a la conclusión que hay tres venidas de Jesús a la tierra.
La primera venida, Jesús viene en pobreza y humildad. Nació hace más de 2000 años del seno purísimo de la Santísima Virgen María. La segunda venida, Jesús vino por segunda vez a la tierra, y esta se produjo con su resurrección y se manifestó con su cuerpo glorioso a la Santísima Virgen María, a María Magdalena, a sus apóstoles y a otros. Esto pueden encontrarlo en Lucas 24, capítulo 24, versículos 13 al 49, y en Juan, capítulo 20, versículos 19 y 20. Sabemos que Jesús volverá un día con su cuerpo glorioso, como lo vieron sus apóstoles irse hacia el cielo. Esto lo dice en la palabra de Dios en Hechos 1, 10, 11, cuando ascendía ya Jesús después de haberse aparecido a sus apóstoles, y en Hechos pues explica cómo Jesús fue ascendiendo al cielo en su cuerpo glorioso, y por eso en ese texto de Hechos, como va diciendo los ángeles a los apóstoles, ¿qué hacen ustedes ahí mirando al cielo? Pues miren, el mismo Señor que resucitó con su cuerpo glorioso, de la misma forma volverá a la tierra. Esta segunda venida también se la conoce como la venida intermedia. Personalmente, creemos que muchos lo verán en la forma señalada, con su cuerpo glorioso. Será una contemplación que a Jesús lo verán por fuera. Porque, sin embargo, si se medita en los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta, una vez que ésta cumplió su misión de dejar establecido el reino de Dios en la tierra, las personas que vivan la divina voluntad, a Jesús lo tendrán por dentro. Es decir, que esta segunda venida no se realizará en forma aparatosa, sino en forma oculta y espiritual. Conclusión. Cada obra divina, para que sea completa, debe manifestarse Dios por dentro y por fuera. Repito, para los que hagan la voluntad de Dios, lo verán por fuera. Y para los que vivan la divina voluntad, lo sentirán por dentro. Entonces esto hay que profundizar, porque mucha gente pues habla de la venida de Jesús, que vendrá, como dice la palabra de Dios también, sí, con su cuerpo glorioso. Pero Alisa ya lo explica, que una vez que ella ha cumplido su misión de establecer ya el reino de la divina voluntad, como ella lo vivió, haciendo la voluntad así en la tierra como se hace en el cielo, entonces ya el reino de Dios quedó establecido en la tierra. Entonces, tenemos nosotros que este concepto profundizarlo para que nosotros tengamos la plena y absoluta seguridad que ya el reino de Dios, repito, está ya establecido. Pero eso será una vivencia interior, porque el reino de Dios va a estar ya dentro de nosotros, como el mismo Jesús cuando estaba con los apóstoles hablando. Les decía, cuando estaban ellos reunidos, el reino de Dios está en medio de ustedes. Claro, porque Jesús vivió ya el reino divino, como la Virgen María, viviendo la divina voluntad. Y Luisa Picarreta también ya lo estableció con vivir la divina voluntad. Entonces, como leímos, a Dios lo vamos a ver por dentro y por fuera, para que sea una obra completa. Jesús se manifiesta por dentro y por fuera, por dentro viviendo ya su reino de la divina voluntad, y por fuera su segunda venida intermedia, la venida cuando venga en gloria a la tierra. Ahora sí será en forma muy majestuosa,
Ya no será la venida cuando vino por primera vez humilde, nació un pobre pesebre de Belén, sino vendrá rodeado de sus ángeles, sus santos, en cuerpo glorioso, con toda la majestad. ¿Y a qué vendrá? Precisamente a vivir el milenio con sus hijos en la tierra. Ese es nuestro criterio de lo que hemos leído y de lo que le explica a los profetas verdaderos, como el caso de Pasula, de María Valtorta, Luisa Picarreta, otro gran instrumento también, padre Dolindo Rotolo, un místico italiano, el que recibía inclusive locuciones para escribir sus libros. Nosotros tenemos más o menos unos 34 volúmenes de las obras completas de este padre Dolindo Rotolo. Y por falta de tiempo, no ha habido todavía la oportunidad de publicar su magnífica obra. Nosotros apenas hemos publicado El Apocalipsis, que es un libro extraordinario en dos partes, la autobiografía de él y el Evangelio de San Mateo. Entonces, cuando nos toque hablar ya del milenio, vamos a tomar textos de lo que el padre Dolindo recibió, inspirado por Dios, lo que es el milenio. Entonces, en ese milenio, como digo, pues vendrá ya Jesús con su cuerpo glorioso, con su vida gloriosa, a participar de ese reino con la gente que entre al milenio, lógicamente. Pero como digo, ya desde ahora nosotros estamos en la posibilidad, si vivimos la divina voluntad, ya ese reino de Dios vivirlo por dentro. Y si pasamos al milenio, pues tendremos también la oportunidad ahí de evangelizar a tantas personas que entrarán al milenio después de la gran purificación, que eso ya estaremos hablando después, cuando hablemos del tema el aviso, el milagro, el castigo. Pues después del castigo ya vendrá esta manifestación de Dios con su cuerpo glorioso y entraremos al milenio, si Dios lo permite. Los unos, como lo explica Antonio, otro vidente de España, Antonio es un instrumento valiosísimo, un pintor de Sevilla, España, a quien le tomó el Señor como instrumento para que le hablara de estos temas sobre lo que va a suceder. Él, por ejemplo, está ya muy mayor, digamos, y con muchos achaques, muchas enfermedades. Ya no puede ya inclusive caminar por sí solo, tiene que usar un andador. Pero le revela unas cosas impresionantes y él, claro, ya no puede. Y le dice Jesús, no te preocupes, tú serás transformado y serás mi apóstol en el milenio y te transformaré tu cuerpo. Y eso también lo veremos ya cuando hablemos de los otros temas, sobre todo cuando entremos a las lecturas de San Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 51, y primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 en adelante. Ahí habla de la transformación. Entonces, para él, el caso concreto de Antonio, por ejemplo, él dice que va a ser un instrumento para los que entren al milenio y él estará renovado para hacer este apostolado con todas las enseñanzas que ha tenido. Lo mismo digo, si nosotros vivimos la divina voluntad y entramos al milenio, qué oportunidad más maravillosa de poder también extender el reino de la divina voluntad, que ya lo vivimos por dentro, y con los conocimientos que hayamos adquirido de esta maravillosa doctrina del reino de la divina voluntad, del fiat voluntas tua, poder también ser instrumentos de Dios para evangelizar el reino de Dios, como fue explicado por Jesús a Luisa Picarreta, vivir la divina voluntad en ese milenio. Entonces el reino estará completo por dentro y por fuera. Eso es lo que un poco hemos podido
sacar en claro para comprender esta cronología de los últimos tiempos. Caso contrario, va a ser muy, muy difícil poder entender todo el panorama que queremos desarrollar. Entonces, de entrada, le estamos diciendo lo último para que las cosas queden muy claras, que sí, vamos a hablar de los dos temas, el reino de Dios por dentro y el reino de Dios por fuera, manifestándole a Jesús nuestro amor, nuestra adoración, en forma personal, humilde y oculta, como dijimos, muy espiritual por dentro, cuando vivamos la divina voluntad, ya el reino de Dios estará en nosotros, como ya lo dejó establecido a Luis. Y por fuera, repito, pues también los que hagan la voluntad de Dios, pasen toda esta purificación, la gran tribulación, el castigo, pasen al milenio y ahí pues también van a ver la manifestación gloriosa de Jesús con su cuerpo glorioso en su segunda venida intermedia. Muy bien, dicho este preámbulo, vamos a comenzar con la primera parte en que hablábamos de la renovación del mundo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hemos preparado también, vamos a, si nos permiten, retirar este rotulito que habíamos preparado, para que vean en forma más amplia lo que se dice en este gráfico, que es muy sencillito, pero que aclara mucho. Entonces vamos a hacer la lectura correspondiente, pero gráficamente ya les anticipamos lo que encierra este gráfico. Entonces, como ya hemos explicado en otros videos, primero estamos poniendo a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que encierran estas tres obras, ¿no? La generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo, que forman precisamente y encierran ya en ese corazón la divina voluntad. Repito, el Padre genera el Hijo corresponde, y esa correspondencia procede del Espíritu Santo. Y ese corazón pues encierra, hemos puesto un corazón porque Dios es amor, encierra todas esas obras, que es la divina voluntad y sus atributos divinos. Y aquí, en el Hijo, pues hemos puesto como es el verdadero Dios con su divina voluntad y verdadero hombre con su voluntad humana. Entonces ahí está esa Trinidad que es para siempre con su acto único y permanente. Y dentro del tiempo ya nuestro, comenzamos con la creación del hombre, con Adán, en 0 años. Desde ahí comienza la historia en el tiempo, digamos. Ya. Entonces dice, en los primeros 2000 años, le explica a Luisa que purificó a la tierra en los primeros 2000 años. ¿Con qué? Con el agua. Ustedes saben la historia que está ya narrado sobre Noé, cómo él con su familia fue salvada de las aguas y él fue que nuevamente, el que pudo nuevamente formar una generación con los suyos. Luego siguió ya la humanidad, pero otra vez el pecado, ¿no? El pecado, si aquí fue también la desobediencia de Adán y comenzó el pecado, vino esa purificación porque precisamente se le había ofendido demasiado a Dios, y por eso hasta Dios mismo dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y ahí vino la purificación por el agua y Noé fue el instrumento para renovar esa tierra, ese mundo. Luego siguió esta generación, pero otra vez el hombre volvió a pecar. Y ahora sí viene después de 2000 años Jesús con su sangre preciosa a redimirnos, a salvarnos y a santificarnos en forma humana. Entonces, con la redención hemos logrado la salvación, pero no se ha quedado solamente ahí el plan divino, ¿no? Prosigue después de 2000 años
después que también el hombre ha comenzado con su vida muy humana, y aunque ha habido santos frutos de la redención, pero no quería solamente una santidad humana. Por eso, después de 2000 años, viene pues la purificación con el fuego, que es la obra del Espíritu Santo, y Luisa Picarreta, la que se encarga de llevar a cabo el plan divino, esa misión que le da Jesús, de formar el reino de Dios, lo que estábamos hablando, ¿no? El reino de Dios se instaló ya con Luisa. Cuando ella muere, quedó establecido el reino de Dios con todas sus obras, con todo lo que ella hizo. Y entonces prosigue, ya estamos en el año 2020, ya tenemos la dicha de conocer los escritos y podemos ya también nosotros, como decía, vivir ese reino de la divina voluntad en forma interior. Y a la espera de los grandes acontecimientos que vendrán, como ahí ya hemos colocado el aviso, el milagro y el castigo. Estamos en vísperas de esos acontecimientos. Entonces vamos a desarrollar después los temas, como dije, tema por tema, para que haya una claridad en la exposición y no haya confusión. Entonces vamos a comenzar leyendo estas tres purificaciones que ha habido, ¿no? Y que Jesús le explica a Luisa Picarreta en un escrito que le dictó el 29 de enero de 1919. Y le dice Jesús: hija mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada período de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad. Estamos aquí. En la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Estuvo Jesús, pues se manifestó su humanidad y algo de su divinidad. Claro, él hacía milagros, la palabra de él, de mucha sabiduría, de mucha enseñanza, pero muy poco, como dice aquí, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad. Los santos, San Francisco, San Agustín, Padre Pío, ellos han vivido de los frutos de la humanidad santísima de Jesús, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Como a gotas, claro. Un santo se forma pues con la gracia santificante, que es el efecto de un atributo divino. Un santo, por ejemplo, como San Francisco, la humildad, era un santo muy humilde, pero ¿de qué tomó esa gracia? Del atributo divino, de la humildad, con mayúsculas, de Jesús. De eso tomó San Francisco para manifestar que era un santo humilde. Y así podríamos hablar de algunos santos, un San Agustín, por ejemplo, que tenía esa elocuencia, era muy elocuente. Pero ¿de dónde tomó esa elocuencia? Pues la sabiduría divina de un Dios, de un Jesús, de una elocuencia divina de un Jesús. El Padre Pío, ese gran santo, que hasta tenía estigmas, que vivía la pasión, era un santo sufriente, un santo que vivía la pasión de Cristo. Pero ¿de quién tomó todos esos estigmas, esa pasión? De la pasión de Jesús. Y así, ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, claro, porque esto fue en 1919 el dictado. Y por eso le dice: ahora estamos cerca
del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. Eso se ha cumplido. He aquí el porqué de la confusión general de todo. No es sino la preparación a la tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general de todo. Claro, como nunca, la humanidad está muy confundida. No sabe a dónde dirigirse, qué hacer. Como les explicaba en el último video, muy preocupada con esta pandemia y no sabe qué hacer con esta quiebra económica. No sabe ya a quién recurrir. Todo está colapsado. Pero ahí viene esta renovación que quiere hacer del hombre, que busque el reino de la divina voluntad, porque ahí con esos atributos divinos podemos salir de esta pandemia, podemos salir de esta crisis económica, pero por la ignorancia, porque no tenemos ese deseo de conocer lo que Dios tiene preparado para estos casos tan difíciles que está viviendo la humanidad, por eso tanta confusión, tanta desesperación. Pero aquí está el remedio. Quiere renovar al mundo, a la tierra, a ti. Te quiere cambiar y que dejes ya los modos humanos, que nunca te van a dar una solución, sino vas a caer en la desesperación y en la confusión. Por eso dice aquí: he aquí el porqué de la confusión general de todo. No es sino la preparación a esta tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora, en esta tercera renovación, después de que la tierra habrá sido purgada, y destruida en gran parte la presente generación, está hablando una profecía, después de que la tierra habrá sido purgada, purgada la tierra, puede ser también darse a entender que es la tierra, también nosotros, nos está purificando con esta pandemia, pero no entendemos. Es una purificación para que volvamos a Dios. Dejemos ya tanto apego, tanta comodidad, tanta ambición, tanto egoísmo. Esa es la tierra que somos nosotros, tierra sucia muchas veces de pecado, de egoísmo, falta de solidaridad. Entonces el Señor quiere purgarnos para que volvamos a Dios y volvamos también al pobre, que podamos ser un instrumento de Dios con el evangelio que el mismo nos predica. Primero amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ama. Y esta necesidad que hay mucha gente que no tiene trabajo, que no tiene ningún medio económico para sobrevivir. Entonces aquí nos da esta enseñanza de que tenemos, sobre todo los que tienen los medios económicos sobreabundantes, participen de esa riqueza material y alivien tanta necesidad de enfermos, de gente que no tiene ya con qué sobrevivir. Pero también nos habla y dice: y destruida en gran parte la presente generación. Va a haber una purificación, por eso está ahí el aviso, el milagro y el castigo. Que el aviso es una obra de misericordia para que el hombre pues ya tome conciencia, porque es un llamado a la conciencia, la iluminación de conciencia, llaman muchos al aviso, que está muy próximo. El milagro, otra manifestación de la misericordia de Dios para que veas algo sobrenatural, como explicaremos, pero me anticipo. Muchos veremos la cruz en el cielo, como vio Sor Faustina en una visión que tuvo. Se apagó la luz, no había luz en todo el planeta, se quedó a oscuras, pero aparece de pronto una cruz y ahí Jesús. Y trasluce de sus heridas como unos faros. Mucha gente va a doblar rodilla
viendo la majestad de Dios en esa cruz. Otros dicen que será la cruz gloriosa, la que está aquí presente, que para mí va a ser la cruz gloriosa, luminosa, pero que va a estar ahí el Cristo manifestando todo su amor, su misericordia, para que el hombre vuelva a él y que no siga en el pecado. Y ahí el aviso mismo ya es una obra de misericordia, para que tú, viendo lo que le has ofendido y lo que has dejado de hacer el bien, pues cambies, porque será como un juicio anticipado, no como un juicio particular, sí, en el sentido de verse frente a Dios, porque en el juicio particular ya mueres y se acabó ya tu vida existencial humana. Ahora tienes que dar cuentas a Dios, y si aceptas la invitación para que vayas a su gloria, pasando por el purgatorio, desde luego, o al infierno, si eso lo eliges. Pero en el aviso tienes que volver a la tierra ya con esa luz que te dio Cristo, te iluminó tu conciencia para que dejes de ser lo que eres. Y cuando vuelvas a la tierra, pues tienes que cambiar lo que te espera. Si es que no cambias, te hace ver, como vamos a explicar en el aviso, cómo está tu alma y a dónde iría en ese instante de ese juicio luminoso de tu conciencia. Estás en el cielo, si eres un hombre que está haciendo la voluntad de Dios, te hará sentir lo que es el cielo, porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero también, si eres un cristiano o un católico tibio, que un día bien, otro día mal, y siempre buscándote a ti mismo, pues tienes que purificarte en el purgatorio. Esto vas a sentir si te murieras en ese rato. Dios lo quiera, si estás en pecado mortal, eres un hombre alejado de Dios, completamente egoísta, una vida mundana, pecaminosa, te va a hacer sentir lo que es el infierno. Entonces, como digo, son obras de misericordia que va a suscitarse para que cambies. Pero luego, pues, vendrá el castigo, y después de todo lo que ha hecho por ti, pues ya no quieres entender, ya tendrá que venir un castigo, y ahí será la gran purificación. Entonces continuamos, y dice, después de que la tierra habrá sido purgada y destruida en gran parte la presente generación, esto en el castigo, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que mi divinidad hacía en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Ahora hemos aprendido con los escritos de Luisa que era un Dios hombre, que cada acto que hacía Jesús unido a su divinidad era un acto divino. Entonces, eso mismo nos quiere enseñar con esta lección, que nos debemos fundir con Cristo y ser una sola cosa con Él. Como dice San Juan, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno conmigo, como tú, Padre, eres uno conmigo. Eso es el ideal, que vuelvas al origen del plan de Dios que fue hecho en Adán, ser imagen y semejanza de quién, de Jesús. Ese era el modelo, Jesús, verdadero hombre con su divina verdadero hombre con su voluntad humana, verdadero Dios con su voluntad divina. Eso es lo que quería hacer de Adán, y le dio al comienzo esos atributos, pero no lo aprovechó. Le formó el cuerpo, después con esa efusión le dio el alma, con las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, y el espíritu, donde le regalaba por gracia la divina voluntad. Y la vida divina. Pero con el pecado perdió todo eso. Y ahora lo que quiere es que nosotros volvamos a ese plan original de Dios, ser imagen y semejanza de quién, de Jesús. Por eso dice, mi amor quiere desahogarse y quiere dar a conocer los excesos que mi divinidad obraba en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan por mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Claro, porque
Humanamente podemos hacer cosas grandes, pero ante la divinidad de una obra es nada. Teresa de Calcuta hizo muchas cosas por los pobres. Si matemáticamente sumamos, hizo miles de obras salvando a los pobres, atendiéndoles a los leprosos, a los enfermos. Miles de actos humanos santísimos, pero comparados, por ejemplo, a un Jesús que atendía a un leproso, le curaba. Ese acto era un acto divino, humano divino, y tenía un valor infinito frente a los miles de actos u obras en favor de un leproso que hacía la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, eso tenemos que ir entendiendo, que a Jesús no le agradan las cosas aparatosas que se suman en forma humana, no. Lo que le gusta a Él es que hagas una vida como Él lo hizo. Humilde, en un taller de carpintería, pero obrando en forma divina. Lo mismo la Virgen, como cada una de ustedes, amas de casa, haciendo las labores diarias, lavando, cocinando, planchando, ahora encerrado en su hogar por esta cuarentena, pues ahí vive la divina voluntad, y sé como la Virgen María, y tus actos van a ser divinizados. Y cuando mueras vas a ver lo que significaron esos actos hechos con Jesús en divina voluntad. Pero como no conocemos, hacemos humanamente, una ama de casa sacrificada, pero a veces hasta renegando. ¿Cuándo se acaba esta pandemia? ¿Y cuándo se acaban estas mis labores aquí de esclava, lavando, cocinando? No, trasciende eso. Únete a Jesús y a la Virgen María y serás como ellos, pacientes, amorosos y haciendo actos divinos. Entonces serás una luz en la casa, una buena esposa, una buena madre de familia, darás ejemplo de eso, y enseñando a tus hijos que vivan la divina voluntad, pero leyendo esto, leyendo los escritos de Luisa. Ahí tenemos en la Fundación Librería Espiritual 36 volúmenes y libros hermosos de la Virgen María, cómo nos explica ella cómo hacer y vivir la divina voluntad. En el libro La Reina del Cielo, el Reino de la Divina Voluntad, 33 lecciones de una maestría para, como bebés, educarnos. Ella, la maestra y la madre, cómo vivió la divina voluntad, que nos quiere enseñar a que vivamos eso. Y dice Jesús: he aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, que hasta ahora no he manifestado a ninguno. Antes de Luisa, a nadie. A todos los demás santos del Antiguo y Nuevo Testamento, pues no les dio esa primicia, no era el tiempo. El Señor tiene su pedagogía. Por eso dice: he aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, el encanto y la dulzura que contiene el hacerla. El hacerla. Una cosa es hacer la voluntad de Dios, otra cosa es vivir la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es, humanamente, pues, cumplir los mandamientos, lo que dice la palabra de Dios. Sí, eso es hacer. Pero vivir es hacer la misma voluntad de Dios, pero con Jesús. Esa es la diferencia. Hacemos la voluntad de Dios, pero sin Jesús. Obras buenas, santas, y si morimos nos iremos al reino de Dios, pero a ocupar un nivel inferior. Lo que Él quiere es que seas también ya de la familia divina, para poder compartir todos sus tesoros que Él tiene con sus hijos. Repito, he aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, el encanto, la dulzura que contiene el hacerla. Pero penetrar dentro, abrazar su inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar en todo,
aún estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Claro, penetrar en todo, multiplicarse conmigo. Claro, si yo me uno a Jesús, con Él estoy. Por ejemplo, un acto de adoración. Vamos a la, qué sé yo, a la Eucaristía, al Santísimo. Que vamos haciendo una oración muy individual. Y es bueno, claro, eso, santamente hacemos eso. Damos gracias, le adoramos, le bendecimos por todo lo que es. Pero es un acto de amor, de adoración humano. Pero si me uno a Jesús y adoro al Padre con todas sus obras, pues entonces la cosa cambia. Ahí estamos ya con todas las obras de Dios, la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo. Y en esta humanidad de Jesús está toda la humanidad del mundo. Y con su divinidad, a nombre de toda la humanidad, podemos glorificar al Padre Dios, a nombre de todas las criaturas, y pedir perdón por todos los pecados que se comete en el mundo, tanta criatura que le ofende. Entonces ahora sí me multiplico con Jesús, haciendo actos de adoración en todo lo que hago, aunque no reces, haciendo una labor como hacía Jesús, haciendo una tabla, una mesa, una silla, pero como era un Dios que estaba obrando en la humanidad de Jesús, pues esa obra era divina, que se multiplicaba por todos los trabajos que hacía un carpintero, y daba gloria y alabanza al Padre Dios por todos los carpinteros que ni se acuerdan de darle gracias a Dios por la vida, por el trabajo que tienen. Y por eso también al mismo tiempo reparaba todas las ingratitudes del hombre carpintero que no le agradece a Dios y más bien le ofende con el pecado. ¿Cuántos carpinteros badulaques, como decimos, que no cumplen con su tarea, que estafan con los presupuestos altos o que no hacen las horas cuando han recibido un anticipo? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto pecado? Entonces, multiplicas tú con Jesús la alabanza a nombre de todas las personas, a nombre de todas las criaturas, y reparas todo lo que el hombre hace con el pecado. Eso es vivir la divina voluntad, hacerlo con Él y con todas sus obras. Entonces ahí está la verdadera adoración, el verdadero trabajo divino que estás realizando. Como digo, así no ores el rosario, no vayas al Santísimo. Cuando comulgas, recibe a Jesús con todas sus obras y con Él multiplica, como que dice, multiplica la alabanza, la adoración de todas las personas que están comulgando, y repara todas las ofensas, profanaciones, abusos que se hacen con la Eucaristía. Entonces eso le agrada. Ya no es la oración individual o el trabajo individual egoísta del hombre, sino todo lo contrario, el trabajo se vuelve una oración permanente. Toda actividad que hagas con Él, el mero hecho de caminar, de sentarte, de dormir, todo hazlo con Jesús. Por eso, repito, dice, pero penetrar dentro, abrazar su inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar en todo, aún estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es todavía conocido, tanto que no a pocos parecerá extraño. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Ya, qué maestro. Poco a poco, con paciencia, dándote la oportunidad de que por una gracia de Él te haga conocer como a mí me hizo conocer. Otra vez decía la palabra de Dios, hablando de las parábolas, decía,
El reino de Dios es semejante a ese hombre que en un campo encontró una perla o un tesoro escondido. Un tesoro escondido. ¿Qué hizo? Fue a comprar ese campo. ¿Por qué? Porque ahí estaba ese tesoro escondido. Yo personalmente les digo, al comienzo de mi vida, un desastre. Lo que todo joven ambiciona, adquirir una profesión y después, adquirida la profesión, tener los medios económicos para disfrutar de la vida, para tener poder y riqueza. Y haciéndome de dioses falsos. Y nunca, nunca fui feliz, hermanos y hermanas, nunca. Todo lo contrario, me llevó a un estrés de ambición y después de un trabajo excesivo que me llevó a una enfermedad. Ya les he dado mi testimonio, pero les recuerdo para reiterar que yo nunca fui feliz con los modos humanos egoístas que pone la sociedad. La sociedad es eso. La enseñanza en los hogares, sea ingeniero, sea abogado, sea médico, y que sea algo en la vida. No, aquí lo que se trata es de ser alguien en la vida. Pero eso no nos educan. Por eso decía una vez, qué lindo que en México ya haya escuelas de formación de la divina voluntad, para que vayan viendo la verdadera carrera que uno debe tener en la vida. Es esto, vivir la divina voluntad, y entonces todo cambia, los valores cambian, el horizonte de tu vida cambia, y no caes en lo que hemos caído todos: la sociedad injusta, egoísta, consumidora, pecaminosa, y con tantas cosas que se ven. Pero después, por gracia de Dios, se aparece la Virgencita en un terreno en Ibarra, frente a un terreno mío de Ibarra, y como con ese instrumento que hizo la Virgencita, de esta mujer de Colombia, como le manifestaba su ternura cuando ella lavaba la ropa, y se manifiesta, y ella no decía ni una palabra, pero solamente le venía una niñita con dulzura a esta lavandera colombiana, pobre. Y después a las 6:30 de la tarde se subía a un árbol y ahí manifestaba con su luz su amor. Y esa era la aparición que hizo la Virgen. Y cuando me comunica, yo como estaba en otros caminos, inclusive con unos vecinos testigos de Jehová, ya estaba en otra onda, totalmente equivocado. Pero cuando sale al paso la Virgencita, como verdadera mamá que es para cada uno de nosotros, pues me entero de esto. Yo, ¿qué sabía de apariciones de la Virgen? Y ahí, cuando vengo a Ibarra, ahora estoy en Ibarra precisamente, y hablo con la vidente y me dice me da ese testimonio. Yo, incrédulo, ignorante, que no sabía nada de estas cosas, y peor, creerle que se aparece un ser del cielo. Y me invitó esa noche, una noche, a verlo. Y vean, hermanos, con mi esposa la vimos de la Virgen en la copa de un árbol, de un sauce, como una medalla milagrosa ahí, toda luz. Y ahí caímos de rodillas, porque era una gracia sobrenatural. Y ahí comienza ya mi mente a cambiar, y mi vida. Digo, no ha sido todo lo que yo buscaba en otros campos. No, ya encontré un campo donde estaba la perla preciosa. Yo vi el campo de la actividad, del negocio, tantas cosas, y estudios, y literatura. Aquí mismo estoy con los libros que yo leía. ¿Qué leía? Geografía, astronomía, filosofía, los grandes premios Nobel de
literatura, eso me bebía. Pero claro, Los Miserables que tengo aquí, por ejemplo, de Víctor Hugo, eso sí me ayudó a tener ya un criterio de buscar al pobre, de buscar a cómo ayudar al pobre. Eso me fue enseñando Los Miserables con Jean Valjean, que él toda su fortuna la dedicó a los pobres, sobre todo a Cosetta y a la madre, cómo le ayudaba, siendo todo un empresario, cómo le ayudó a la mamá de Cosetta, a una pobre mujer que murió tuberculosa, y cómo él dio todo de sí, cómo rescató a Cosette de las manos de un vil metalizado. Entonces, ya fui encontrando, ya con esa aparición primera, ya tenía sed de Dios, sed de la Virgencita. Y luego, como una persona ahí, cuando iba ya mucha gente de Quito, de Colombia, a ver lo que yo vi. Y me fui a Chile, y hay manifestaciones de la Virgen extraordinarias que yo nunca en mi vida había visto. Oí los mensajes de amor y de ternura de la Virgen, que con mi esposa me quedaba hasta las 4 o 3 de la mañana leyendo, porque era para mí un mundo nuevo. Era la perla preciosa que iba descubriendo, hermanos. Luego, ya de regreso a Ecuador, el Cajas. En el Cajas, cuántas maravillas. Alguna vez haré un video de lo que yo viví en el Cajas. Una cosa, una experiencia única. Sentí el amor de Dios y de la Virgen. Y después ya nace en mí, ya decir, ya tengo que cambiar de vida y de horizonte. Y el edificio que estaba haciendo para hacer más dinero, lo cambié para esta obra de la Fundación Jesús de la Misericordia, para que se difunda la luz de Cristo. Y yo dejé ya la luz eléctrica, humana, la luz eléctrica que nos sirve para iluminar nuestros hogares, pero que a veces se va la luz cuando hay alguna tormenta, un rayo, o ya no hay agua en las represas, qué sé yo. Pero esta luz que encierra los gritos de Luisa, esa luz sí, me están cambiando. No digo que me han cambiado del todo, porque se requiere de mucha paciencia, de mucha abnegación y sobre todo renunciar a la voluntad humana. Nos volvemos almas víctimas si queremos vivir la divina voluntad. Renunciar a tus modos humanos, como dice aquí, y buscar los modos divinos. Entonces, eso ha sido para mí la perla preciosa de la divina voluntad, y he comprado ese campo. Y gratuitamente. Aquí no hubo ni siquiera derechos de autor, como hay otras manifestaciones, como lo de María Valtorta, por ejemplo, que ahí se han aprovechado de la obra para hacer de eso un medio económico. No. Aquí, con Luisa, no me costó un solo centavo. Por eso le doy gracias a Dios que Él me hizo conocer a través de las horas de la pasión, que me hizo saber José Luis Acuña. Cuánto le agradezco a José Luis, porque Él me hizo descubrir el tesoro que estaba escondido en el campo de mi vida. Y ahora lo que quiero es simplemente también que ustedes encuentren en el campo de su existencia, en el campo de su vida, la perla preciosa que está escondida, para que vendan todo lo que estorba y no deja penetrar y descubrir esa perla preciosa que está en ti mismo, porque está la roca del egoísmo, la roca de tu ambición, y en tu mente cuadrada en otras cosas. Entonces no llegas a descubrir el tesoro que está en ti. Tienes que irte despojando, como cuando hace un minero, ¿no?
rompe la roca, rompe la tierra hasta encontrar oro. Aquí también, búscale a Jesús en tu interior. Cuando leas ya los escritos de Luisa, encontrarás el reino de Dios. El reino de Dios, que es el proyecto que tiene Dios para nosotros. Queridos hermanos, una vez más, les agradecemos por vuestra atención y Dios mediante seguiremos hablando de este tema, de lo que habíamos planteado al comienzo, los últimos tiempos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios quiere.